digo, prepárate de una al mate con las facturas como hacemos la producción de 4x4, porque tenemos un programón que no te vas a poder perder ninguno, pero ninguna de las notas, ninguno de los bloques. Tremendo lo que vamos a ver hoy. Y no sé si arrancaron con un pequeño adelanto de lo que fue la lucha del fin de semana entre el animal... No, chicos, no voy a decir nada, lo voy a dejar ahí porque lo que viene va a ser increíble. Y además de eso, muchísimas notas en gimnasios, en clubs, como siempre, quedamos la recorrida en la ciudad de La Plata. Así que quédate ahí, no te muevas, que vas a ver los adelantos del programa del día de hoy. Van renovando clase a clase. O sea que la persona que viene por primera vez a participar de la clase no estaría con... Ponele, que ya estamos, ya basta, 5 meses y medio no doy más. Bueno, pero ya... Entonces, ahora quiero dar una clase, no tengo nada. Aparte que son estos 3 días que te mencioné, 25, 26, 27, en donde se van a dar las diferentes danzas. Nueva edición de 4x4. Hola, Peri. Hola. Qué lindo tenerte acá en el estudio de vuelta. Un placer. Sí, obvio, por eso te estoy diciendo. ¿Cómo andas, querido? ¿Estás? Hoy estás mal, estás medio enfermito. ¿Qué anda pasando? ¿Tomaste frío? ¿Mucha joda? No, para nada. Los cambios de clima. Siempre viste como el problema es el cambio de clima. Uno no dice el fin de semana ni nada, el cambio de clima. Bueno, está bien, pero nosotros tenemos que seguir el programa, tenemos que en realidad arrancar. Arrancar. Nos fuimos a los naranjos. Ahí están los pares, tienen la cama y las facturas al lado, no paran. No paran de morfar, es tremendo. Ya lo vamos a tener a Lozano acá sentado en el programa el día de hoy. Sí. Nos fuimos a los naranjos. Latin Dance. ¿De qué se trata? ¿Tenés idea? ¿Vos lo bailaste? No, sabes. Sabes tú, querido. Machado, no me digas que Machado estuvo bailando. No, casi. Lo intentaron. Bueno, yo me voy a poner enfrente a esta cámara porque no lo puedo creer, ya que Machado estuvo intentando bailar. Vamos a ver en los naranjos esta clase que estuvo, la verdad, me imagino que es espectacular. Vamos a tener que empezar a bailar también. Bueno, vamos a verlo y enseguida volvemos. En la puerta del gimnasio de los naranjos, no es porque nos hayan echado, sino porque acá tenemos el cartel donde se muestra todas las actividades que hay en el gimnasio. Estamos hoy con el profe Rafa, profe de Latin Dance. Perfecto. Que nos va a contar, muy buenas tardes primero. Muy buenas tardes. Un día espectacular te tocó. Buenísimo, para hablar. La verdad que sí. Contanos, Rafa, un poquito, ¿qué es el Latin Dance? Bueno, Latin Dance es una clase donde fusiono distintos ritmos latinos, ¿sí? Ritmos del Caribe. Salsa, merengue, cha-cha-cha. Cuarteto también, cumbia colombiana, samba brasileña, o sea, es un mix de ritmos. Qué bueno, ¿y cómo logras esta mezcla? Digo, ¿cómo los vas metiendo? Bueno, generalmente en cada clase hay aproximadamente de 2 a 3 coreografías aproximadamente, coreografías distintas. Estas coreos se van renovando clase a clase, o sea que la persona que viene por primera vez a participar de la clase no estaría colgada en el caso de que... ¿Y las clases cómo las preparas? ¿Es una entrada en calor, una parte fuerte y una vuelta a la calma? Exacto, es una entrada en calor, o sea, bien tranquila, como para ir aclimatando el cuerpo, ¿no?, para la clase. Después hay un desenlace, ¿sí?, donde voy desarrollando las distintas coreografías. Y al final hay un cool down, o sea, una vuelta a la calma, como vos bien dijiste, que eso es como para que la gente vaya, para que la gente estire y se relaje un poco. ¿Qué edades tenemos acá? Bueno, como la clase dice, es un mix. Las edades también. Hay una diversidad de edades impresionante y que van desde los 18 hasta los... No hay límites de edad. ¿Y cómo logras acoplar a alguien, por ejemplo, no sé, imagino que tendrás alumnos o alumnas de 60, 60 y tantos años, con las de 18, que son obviamente movilidades y físicos distintos? Exacto. Bueno, generalmente lo que sucede en la clase es que uno
va incorporando la intensidad, o sea, la intensidad del alumno depende de la performance del alumno, o sea, de la fuerte, la intensidad que ponga el alumno al ejecutar los distintos pasos. O sea que yo, alumno nuevo, puedo venir por primera vez a la clase y hago la clase, tal vez me cuesta al principio seguir, o sea, seguir un poco al profesor, pero voy regulando la energía, voy haciendo lo que me sale. Pero o sea, no es difícil adaptarse. No es difícil porque son pasos sueltos. No hacemos una clase de baile en pareja, o sea, la clase es individual, como una clase de gimnasio, nada más que vamos incorporando los ritmos latinos. Vos mencionaste al principio que por clase hay dos o tres coreografías. Sí. Para aquel que escuchó eso y le da un poquito de miedo, epa, ¿cómo? Ya hay coreografía, no la voy a poder seguir, tengo miedo. ¿Qué le recomendamos? Bueno, mira, primero desinhibirse, venir con ganas de bailar, ¿sí? Cuando uno baila se libera. Sí, eso trae un montón de beneficios psicofísicos. Uno baila, escucha la música y uno ya se siente bien. Es notable cómo en la clase se respira como un clima de alegría, de felicidad. Siempre hay alguno que pega un grito, se ríe, se divierte. O sea que eso es algo bueno de la clase. Regla fundamental. Pasarla bien. Pasarla bien y soltarse. O sea, venir con ganas de bailar. Bien, los, o sea, pasos son fáciles. Una conjunción de cosas buenísimas. Claro. Venir a hacer ejercicio, venir a hacer actividad física y encima a pasarla bien. Rafa, le decimos a la gente que las clases están en el gimnasio de Los Naranjos. Exacto. ¿Qué días y a qué horas? Los lunes, los miércoles y los viernes de 5 a 6 de la tarde. La clase dura una hora. Bien, y es una hora bailando. Una hora bailando y divirtiéndose y pasándola bien. Y animarse. Muchas gracias, Rafa. Bueno, gracias a vos.